Recordemos, el último día los periodistas quedamos encerrados. Yo pasé encerrado en el tiempo de Pedro Castillo. Bueno, mis colegas esta semana pasaron encerrados justamente también con lo mismo. Unas medidas de seguridad exageradas, creemos. Estamos ahora que nos acompaña esta noche el periodista y escritor Hugo Coya, a quien le damos la bienvenida. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Encantado de estar contigo. Ok, y como siempre también nos acompañan todos los colegas. Sebastián Ortiz, de El Comercio. Sebastián. Buenas noches, Marco. Gracias por la invitación. Y Eric Rivera, de Correo. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Gracias por la invitación. A ver, Hugo, ¿cómo analizamos esta relación periodismo-gobierno, y en este caso con el Dina Boluarte? ¿Hay alguna diferencia con Pedro Castillo? ¿Tú lo ves así? Yo creo que se ha acentuado y se ha agravado la relación entre el gobierno y los periodistas en este periodo desde la asunción, desde el golpe de Estado de Pedro Castillo y lo que va del gobierno de la presidenta Boluarte, ¿no? Prueba de ello es algo que conversaba justo antes de entrar a esa entrevista. El Perú ha retrocedido 48 lugares en libertad de prensa desde el golpe de Estado hasta lo que va de este gobierno, según Reporteros Sin Fronteras, en el informe que ha dado hace aproximadamente un mes, ¿no? O sea, 48 posiciones hemos retrocedido. Y eso muestra además este gravísimo deterioro de las relaciones prensa-gobierno. Pero además, la presidenta ha optado por este silencio que, a mi modo de ver, constituye para cualquier presidente una sepultura política virtualmente, porque negarse a hablar con la prensa, negarse a que los periodistas le hagan las preguntas incómodas, de alguna manera acaba siendo ese silencio en mayor deterioro de la credibilidad, de la aprobación, pero además de la necesidad de responder a la población las inquietudes que obviamente tienen, los cuestionamientos. Hay que recordar que la última vez que la presidenta habló con los periodistas fue en esa caótica, no sé si llamarlo conferencia de prensa, cuando se le preguntó acerca de los Rolex, que si no me equivoco fue el 5 de abril, ¿no? Desde allí la presidenta no ha tenido para que los periodistas accedan a hacerle las preguntas que creo toda la población se está haciendo. Claro, pero hay un motivo detrás, es verdad, debe haber un motivo, de hecho no responder por las acusaciones que se le hacen, pero es una presidenta que no tiene la preparación necesaria de repente para enfrentar a los periodistas. Esa reflexión justamente es la que se puede concluir o sacar como conclusión. Su silencio, ¿no? Ese silencio demuestra que ella no puede responder preguntas, no necesariamente lo del caso Rolex o cualquier otra, porque si no, no se explica que ella haya nombrado a un vocero presidencial, o sea, un intermediario, una figura que no existía y que no existe en nuestra legislación, como lo han dicho los expertos, pero fuera de todo eso, un obstáculo más o un cortapisa más para que los periodistas no podamos acceder a la presidenta y hacerle las preguntas que consideramos deberían ser necesarias y de interés público, ¿no? Claro, nos enteramos todos porque tiene tres voceros, vocero presidencial, vocero del gobierno y vocero legal, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, colegas. Sí, bueno, para comenzar, no solamente de parte de la presidenta ha habido este tipo de acciones agresivas o violentas, sino o silencios, sino también de sus propios ministros y del propio Congreso, ¿no? O sea, la Asociación Nacional de Periodistas, el año pasado un informe revela que más de 300 agresiones hubo de parte del Congreso, parte de ministros y también de parte de la presidenta. Acá una colega, Angélica Valdés, incluso la llamó, la tildó de agresiva, ¿no? ¿Cómo es que podemos estar en un estado de democracia, un estado de libertad de expresión, si no tenemos al mismo unos rasgos o atisbos necesarios que se asemejen a este? Claro, precisamente, o sea, la libertad de prensa se garantiza a través de una relación sana, saludable con las autoridades, y esta no lo es, ¿no? Como estamos viendo en los numerosos casos, el caso de Angélica Valdés, el caso del silencio de la presidenta, la relación, digamos,
difícil con los periodistas para poder acceder a un ministro o altos funcionarios. Hoy día Perú 21, por ejemplo, publica una cosa realmente grave y preocupante, que ellos solicitaron el informe de los ingresos a Palacio, a la residencia presidencial, por las puertas, si no me equivoco, residencia y literatura, como lo defina el esquema de seguridad de Palacio, y no solo se le ha negado, sino que están demandando a los que solicitaron, ¿no? Los han incorporado en la causa judicial, los han incorporado a los periodistas en esta situación, o sea, como si estuvieran pidiendo algo que la ley de transparencia garantiza y que permite que todos los ciudadanos sepamos, pues, con quién se reúne la presidenta. Es lo mínimo que se puede pedir como transparencia a un gobierno, ¿no? Y es PCM contra el Ministerio de Justicia, que es lo más gracioso. Correcto, pero incorporado a los periodistas de Perú 21 en este reclamo que ha hecho ante la Corte Superior de Lima, ¿no? Entonces, es inaudito bajo todo punto de vista. Nunca hemos visto, por lo menos en los años recientes, que no solo se niegue la lista de con quiénes se reúne la presidenta de todos los peruanos, pero además que se demande a los periodistas por solicitar, por preguntar con quién se reunió y además bajo el alegato de que es corresponde a su esfera privada a quién recibe, no, la presidenta en Palacio de Gobierno, en la residencia presidencial, es un lugar público y tiene que responder e informarnos a todos con quién se está reuniendo para que de identificar si no hay un conflicto de intereses, si hay, ¿no? O sea, ¿no? Me parece. Ha pasado con Pedro Castillo, ¿no? Exactamente. Señor Coya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. El señor Fede Hinojosa, que es el vocero presidencial, va a cumplir el día de mañana un mes como vocero de la presidenta Boluarte. ¿Cómo evalúa el rol que ha tenido el señor Hinojosa? Y si es que esta tarea de vocero no se superpone al rol que constitucionalmente le corresponde al presidente del Consejo del Ministro, ese señor Adliansen. Bueno, ya los expertos se han pronunciado de que hay una superposición entre esta figura creada por el gobierno de vocero presidencial con el papel del presidente del Consejo de Ministros. Pero fuera de todo eso, yo creo, y volviendo a lo que sostuve al inicio, hay evidentemente la intención de no responder a la prensa por parte de la presidenta creando esta figura inexistente en nuestro país y evitando que cada vez que alguien se le acerque, como ha ocurrido esta semana de manera bochornosa y vergonzosa, que no se permita y que se encierren los periodistas en un lugar para que no puedan acceder o acercarse a hacerle alguna pregunta incómoda a la presidenta, ¿no? Y disculpe, sobre la presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Ninoska Chandía, bueno, ella ha utilizado las instalaciones de TV grabaciones en promoción a la Universidad César Vallejo. ¿Qué tipo de faltas son las que ella ha cometido y qué tipo de acciones son las que debería tomar el Ejecutivo a raíz de esta situación? Bueno, la ministra de Cultura se mostró, cuando se le preguntó al respecto, se mostró sorprendida y ofreció una investigación que estamos esperando los resultados, pero yo he sido presidente en dos oportunidades del instituto y en las dos ocasiones se me informó el día uno que yo, como funcionario público, primero, es un trabajo a tiempo completo, en segundo lugar, no se puede utilizar, y eso lo sabe cualquier funcionario público, no se puede utilizar las instalaciones estatales para un objetivo distinto al servicio al ciudadano. Por lo tanto, promover una universidad privada en una instalación pública es un delito. Y eso definitivamente ya lo ha mencionado. Hay la Oficina de Integridad del Ministerio de Cultura que le ha enviado una serie de preguntas y recordándole precisamente el código de ética del funcionario público a la presidenta del IRTP, y estamos esperando esta situación. Ahora, hubo ese cuestionamiento, la prensa lo informó, lo dijo, y ha salido un segundo video después de eso, lo cual pues resulta sorprendente como mínimo, ¿no? Porque primero es un desafío al ministerio de cultura, en segundo lugar
a las críticas que todo el mundo, o sea, todos los medios de comunicación se le han hecho y muchos congresistas también. Pero pareciera que Inés Cachandía tiene mucho poder, ¿no? Es decir, la ministra pudo haberla llamado por teléfono y decirle qué ha sucedido y tomar las medidas inmediatamente. ¿Puede hacer eso? Absolutamente. O sea, si bien funcionalmente el IRTP es un organismo autónomo, depende del sector cultura. De hecho, su nombramiento es firmado por el ministro de Cultura y la presidenta de la República. Entonces, por lo tanto, está el IRTP está adscrito al sector cultura. O sea, funcionalmente, ella responde a la ministra. Y cualquier cosa que haga o deje de hacer la presidenta del IRTP tiene que ser respondido políticamente y es responsabilidad de la ministra de Cultura en este caso. ¿Tenía seguridad cuando fue presidente usted? No, yo me he enterado de eso y me ha sorprendido. No tenía ningún tipo de seguridad y hasta donde yo conozco el cargo del presidente.